walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth. No one can look as good as you. Mercy. Pretty woman, don't you pardon me, pretty woman. I couldn't help but see, pretty woman, that you look lovely as can be. Are you lonely just like me? Interpretada por Elvis Presley también, pero originariamente es... El autor original es Roy Orbison. Roy Orbison, y también fue, ¿verdad? Fue interpretada, sí, por es, Elvis Presley. Tiene excelente. Owen Valencia, músico, compositor nicaragüense. Bárbaro, coméntame un poco sobre tu historia, Owen. Quiero conocer mucho más. Eres tu género en sí musical, ¿cuál es tu fuerte? Bueno, yo consideraría que mi género es el rock, más que todo el rock clásico, tanto en español como en inglés. Como en inglés. ¿Eres compositor? ¿Tu mejor momento para escribir, para crear? ¿Cuál es Owen? ¿El momento de Owen donde dice, bueno, este es el momento perfecto para hacer o componer una música? Bueno, pienso que para la inspiración de escribir una canción puede llegar en cualquier momento. Ya sea por las noches, si estás feliz, si estás triste. Bueno, a mí me ha pasado más que todo por las noches, siendo honesto. Pero sí, por el momento llevo algunas canciones ya escritas. Hoy, de hecho, voy a interpretar una al final del segmento. Owen, eres aparte de que eres un músico, eres compositor, ¿eres ex integrante o perteneces a algún grupo o eres artista solista independiente? Bueno, actualmente estoy entre grupos. El principal es Hermaché, el grupo Hermaché. Hemos tenido tributos a Carlos Santana. En ese grupo soy el guitarrista principal. También estoy en una nueva agrupación, es un proyecto en crecimiento, se llama Carpe Diem. Casualmente mañana vamos a estar en el bar y restaurante Licenciado Cantinas en la noche. Vamos a hacer un pequeño tributo a Amy Winehouse, a Paramore y a Evanescence. Y pues sería mi tercera agrupación, el grupo Changui. Más que todo ellos hacen música variada. A mí me gusta alternar en los diferentes géneros, me gusta hacer un poco de todo, porque a nivel musical creo que se aprende un poco de cada género. Entonces,
le he tratado de sacar provecho a mi experiencia en cada uno de los grupos. Y actualmente también estoy tratando de emprender algo como solista. Igual ya tengo a mis músicos, tengo a mi pianista, tengo al percusionista que lamentablemente no pudo venir hoy, Fernando. Pero estamos en crecimiento y pues ya vamos a estrenar nuestra primera canción original. Owen, tengo una curiosidad y quiero que te sincerices conmigo ante los televidentes, pero yo soy bien chismoso, Owen. Sabemos que a veces, mira, me estás hablando que perteneces a tres grupos. Sí. Entonces, ¿cómo te las ingenuas? ¿Cómo haces para que no se haga o se cree un conflicto? Porque sabemos que entre las diferentes bandas y las diferentes agrupaciones siempre hay como ese tipo de envidia, se llama en el talento nacional. No, pero, Owen, ¿qué pasó? Pero si mañana tenemos toque aquí, pero es que, disculpame, ya me había comprometido con los otros. Sí me entendés, ¿verdad? Sí me pasa, explico. De hecho, pasa mucho, pero por suerte, no sé si llamarle, sí, por suerte, en la agenda de cada grupo, no, por alguna razón no me han chocado las fechas. Y si alguna fecha choca, pues se trata de acomodar, porque la realidad es que en este ámbito musical aquí en Nicaragua, en Managua sobre todo, la mayoría de los grupos o de los intérpretes que tocamos en bares, en restaurantes, ya nos conocemos. De hecho, mi grupo de amigos cercanos con los tres grupos, somos amigos en común todos. Entonces, tal vez si en algún momento no puede alguien, el otro lo va a cubrir y así. ¿Vos te definís como artista rockero? Bueno, no me gustaría encasillarme solo al rock. Si bien es mi fuerte porque lo he escuchado desde pequeño, pero me gusta el jazz, me gusta la salsa, la música latina, todo lo que sea rumba, trova. Como le digo, me gusta estudiar de todo un poco de géneros. Si hay algo que me gusta de la comunidad rockera nicaragüense es que ustedes se salvan el pellejo, Prince, porque yo he estado en diferentes actividades de rock y es que quizás a uno de ustedes se te fregó la cuerda, entonces viene otro brother de rock, no hay falla, salvaje, dale, pasásela, prestale, o que no traje el cable, o mira, se me quedó el cable, y ustedes se hacen la campaña, se salvan la campaña. Eso es algo que entre otros artistas no pasa. Bueno, es más, incluso hasta si de por ellos te mutean hasta la consola o el canal te lo bajan un poco. Pero me gusta, ¿dónde podemos encontrar más de tu buena música? ¿Dónde podemos encontrar, saber más de Owen Valencia, de su contenido como solista, como cantante, sobre su agenda, dónde se va a presentar? Bueno, me pueden buscar en Instagram como Owen Valencia. También pueden buscar al grupo Carpe Diem, para que adquieran más información con referencia al evento de mañana, que va a estar muy bueno, recomendadísimo. Va a ser en Licenciado Cantinas a las 7 de la noche, interpretado por Katherine Izquierdo, la voz femenina del grupo. Y pues creo que por el momento, igual en Instagram para el grupo Hermaché. Entonces, ¿tus números de contacto, Owen, para cualquier contratación? Bueno, sería 8717-3624. Una vez más, repetinos, porfa. 8717-3624. Bueno, le vamos a seguir dando play a la buena música en vivo. Talento meramente nicaragüense. Él es Owen Valencia, músico, compositor. Y ahorita, de su puño y letra, la siguiente canción que lleva por título: Entre tus brazos. Entre tus brazos. Sube el volumen. Son más lindos si puedo
ansiedad de estar con vos. Y es que sos mi refugio, mi antídoto y mi todo. Mi tierna melodía y mi mayor alegría. Y no sé cómo paso y no lo puedo comprender. Tu voz es mi adicción y la más linda canción. ¡Bravo, señores! Esa era la buena música de Owen Valencia, talento orgullosamente nicaragüense. Nosotros vamos a quedar una vez más por acá, pero por favor, Owen, una vez más, repetinos para todos aquellos que se dieron una pasadita y escucharon, oye, me gusta esa música y ese chavalo, ¿quién es? ¿Dónde pueden encontrarte? Bueno, así es, ¿no? Me pueden buscar en Instagram como Owen Valencia, igual como el grupo Carpe Diem o Hermache. Excelente, con este talento meramente nicaragüense, nosotros quedamos por aquí. Mientras tanto, al otro lado del estudio, seguimos con más.